toca ahí, ¿verdad? No, vamos a llevarlo un poco para acá. Seguimos, ¿no? Sí, hay un adulto, pero no vemos si lleva los... ¿Qué dice José? ¿Está bien la pala? Ya veremos a ver si no nos comemos los mocos dentro, cuidado. Pues sí que está... Está muy expuesto. Sobre todo para nosotros. Bueno, entonces hay que quedan cuatro. ¿Cuánto? Busca uno que tiene que haber por ahí. Toma, cógelo ahí que no se caiga ni nada. A ver si saca la madre. Ahora sí. Vanilla. Sí, sí, va. Vanilla, sí. Mira a ver, José, si está en prioritario. 66, 67, 79, 88. Y nada, esta es entre este y Cuba Norte. Entre Cuba este. 620. Con el alargador ese, ¿no? Dos, seis, dos. Seis, dos. Cero, siete. Cero, siete. Cero, ocho, ocho. Cero, ocho, ocho. Vale, si es la de Cuba Norte. Sí. Busca aquí, que haya sido recapturada. ¿Aquí? Aquí, vale, Cuba Norte. Dos, cero. Vale, ahí. Se pone en el tarso. ¿Aquí? A ver cómo se tiene que quedar. Sí. ¿Qué capacidad en tiempo tiene la batería o...? Pues seguramente un año y medio, así. Esto lo que hace es que detecta las horas de... Un paíño. De luz. Y en función de eso, pues te calcula... Detecta la hora a la que sale el sol y a la que se mete. Entonces sabe las coordenadas con un error grande. Lo que pasa es que nos sirve para estudiar la migración a gran escala. No movimientos pequeños. A lo mejor tiene un error de 200 kilómetros, pero no sirve para saber si el bicho está aquí en Murcia o está en Namibia, por ejemplo. O en la costa de Sudáfrica. ¿Este verano cuánto habéis rescatado de...? Pues llevamos 9, quedan 15 todavía, y vamos a poner otros 15. Esto está sujeto, ¿vale? ¿Está sujeto? Vale, ya la tengo. Vengo al pecho. Mira. ¿Vale? A ese bicho se le puso... geolocalizado el año pasado. Y se lo vamos a recuperar ahora. ¿Me deja salir, Pablo? Pero... 707084. Le vamos a quitar uno y le vamos a poner otro, ¿vale? Vale. Hay un agujero y entran por detrás. Hostia, pero si se puede meter a la cueva, ¿eh? El otro día creíamos que no, pero sí. Coge. Este no le pone geo. Este no, porque no sabemos, o sea, porque por los datos que tenemos, como no está anillada, no sabemos si está criando, si es un individuo que lleva aquí mucho tiempo criando. Vamos, si es fiel a este nido, porque ponerle un geolocalizador a un bicho que no sea fiel al nido, que sea un pululante que esté por aquí, es perder un geolocalizador, la verdad. Muy pocas probabilidades de recuperarlo. Vale. Uno. 517. Pues 0, 3, 7, 5, es que 1, 7. Esto va a dar mucho raro, ¿sabes, Pablo? Vale. Porque como el peso es grande. ¿Cómo?
Bueno, pues estamos aquí en la Isla de las Palomas, enfrente de la refinería de Escombrera, en Cartagena, y estamos trabajando con la única población de pardela cincinta que hay en la región de Murcia. Estos aparatos se llaman geolocalizadores y bueno, se utilizan para conocer la ruta migratoria, sobre todo a gran escala, y se colocaron el año pasado por una compañera de la Universidad de Barcelona, y nosotros que somos miembros del grupo de anillamiento ANSE lo vamos a retirar. Ahora vamos a retirar este y vamos a colocar otro para ver la ruta que sigue este año, esta estación, digamos. Lo quitamos con facilidad, ¿vale? Sin causarle ningún daño al animal. A ver, ahí estamos. Esto lo guardamos, apuntamos la anilla metálica que lleva en la otra pata, como se ve aquí. Y 6211388 6211388. ¿Y eso dónde se envía? Eso se lo vamos a calibrar aquí en Murcia, que básicamente es ponerlo al sol durante un par de semanas. ¿Al sol? Sí. En fin, para que sea, las últimas coordenadas que tomen sean aquí en Murcia. Y lo enviamos a la Universidad de Barcelona, que allí tienen los programas para extraer los datos. Y le vamos a colocar otro nuevo. Bueno, pues el procedimiento inverso, antes se lo hemos quitado. Ahora le vamos a colocar uno nuevo. En la misma pata. Como veis, no se ha hecho prácticamente no se ha hecho nada. Esto le queda como una pulsera. Entonces con esto abre alicate, lo metemos. Y con cuidado de no hacerle daño, ¿vale? Aunque se queda bastante bien, pero por seguridad, pues lo vamos a apretar un poco más. Sí, con la mano también, ¿vale? Pero vamos, que ese está bastante bueno. Pero está, como veis, bastante sujeto, le queda como una pulsera y no le molesta. He puesto hacia abajo. Sí. Vale, bueno. Entonces apuntamos aquí, que es la 963. Y ya lo están aquí esperando la salida del sol. Hostias. Lo que pasa es que el acceso era muy complicado, ¿eh? Como mínimo hay dos, pero yo creo que había algo.